perdón, perdón, es que me pusieron aquí una tarea de última hora. No, no importa. Oh, ya, ya lo logré. Espera, espera, espera. Espera, 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 que yo lo logré. Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, dos cositas. Una, invitarlos a lo que hay el día jueves, que como hemos estado haciendo últimamente, es irnos de paseo a La Pascasia. Entonces vamos a estar en La Pascasia, en el centro, ahí por las torres de Bomboná. Y ese día hay un proyecto muy amigo de Lo Doy Porque Quiero, que es el FAIRE, y van a sacar un nuevo formato que se llama Grafologías del FAIRE. En esas grafologías lo que van a hacer es invitar gente del cómic, la fotografía y la ilustración, y entrevistarlos. Entonces ese día es la primera entrevista, que es con Germán Vélez, un fotógrafo, y se llama Tres Tiempos en la Mirada. Ese día, bueno, y lo otro es que bajamos el horario a las 7, entonces vamos a estar desde las 7 en La Pascasia. También recordarles que Lo Doy Porque Quiero vive el aporte voluntario, pasa un tarrito, ese es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo Doy Porque Quiero. Y bueno, sin más, entonces tenemos, me lo cambiaste, tenemos a Valeria Jiménez, que es, y ya voy, politóloga, comunista de Alponiente, autora del blog Política y Cerezas, rebelde de los estereotipos y paradigmas sociales. Dice bien, ¿no? Y su charla se llama La discapacidad no es lo que usted está pensando. Muchas gracias, Valeria, y un aplauso para ti. Bueno, buenas noches para todos. Si a alguno le queda la duda, no les voy a dar ningún discurso inspirador ni nada por el estilo. Iba a empezar con eso precisamente porque ustedes saben que por lo general las personas con discapacidad, cuando se paran ante un público, la gente piensa que uno va a ir a motivarlos o hablarles de superación personal, de que si yo puedo, tú también puedes, si a ti te falta esto, pues lo puedes hacer, y tú también, tú de qué te estás quejando, tienes una gripa y de qué te, pues, ustedes saben más que yo, ¿cierto? Entonces, precisamente, hoy les quiero hablar como de esos estereotipos más comunes. Voy a hablar de 5 cosas muy particulares que nos tienden a pasar a las personas con discapacidad en una sociedad como esta, que le cuesta mucho asumir como las diferencias. Entonces vamos a empezar, no creo que vaya a ser muy larga mi charla porque iré rapidito. Entonces, lo primero es básicamente lo que les estaba hablando. No estamos para inspirar absolutamente a nadie. Y es que realmente nosotros no nos levantamos cada día de nuestras vidas diciendo ¿a quién voy a inspirar hoy? Pues jamás, jamás pasa. Entonces a uno le pasa que voy por la calle, estoy haciendo una vuelta en el banco, en cualquier parte, ay, mírala, tan berraquita como sale a la calle, tan tesa, y cómo hace. Pues la gente es impresionante, ¿cierto? Entonces la idea es como quitar esa idea. Nosotros no somos unos superhéroes por el hecho de tener una discapacidad o alguna cosa que nos haga medio diferentes a un público de personas. No estamos para inspirar, no somos, como quien dice, unos superhéroes que la gente usa como inspiración. Y a eso es lo que viene el tema de Teletón, que ustedes lo deben conocer muy bien. La Teletón coge como la gente con alguna discapacidad, el niño que come con los pies, camina con prótesis, la persona en silla de ruedas, todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a llorar y lloran y se sienten mal porque no pueden hacer las cosas. Entonces resulta que eso es lo que nos vende en los medios de comunicación con un término que yo me inventé, que se llama porno inspiracional. Entonces, ¿qué es el porno inspiracional? El porno inspiracional es cosificar a las personas con discapacidad en pro a las personas sin discapacidad. Entonces, escogerlas y decir, si él puede, pues yo también. Entonces ahí sacan un montón de imágenes en redes sociales que seguramente ustedes habrán visto por ahí, sobre que el que le falta una cosa, el que no tiene la otra, que si esta persona se levanta vos también podés. Eso se llama porno inspiración. Eso es cosificar a las personas, utilizar las personas. Entonces eso realmente hay que quitarnos como esa idea de que estamos como para inspirar a la gente. Nosotros no estamos para inspirar a nadie.
realmente nunca nos levantamos pensando en quién vamos a inspirar, simplemente como que tenemos unas falencias y las tratamos de sacar con otras cosas. Pero sí, la inspiración nos mata a todos y a la sociedad en general. Entonces es como el primer estereotipo muy rapidito de que no somos inspiración, no nos gusta inspirar a las personas. Voy a tomar aquí el pastel porque es que yo hablo muchas cosas, entonces para no desviarme demasiado. Y mientras tanto les voy a contar una anécdota que me acaba de pasar antes de subir aquí a estas escaleras. Bueno, no, subí por un ascensor súper rudimentario que acabaron de ver seguramente. Súper miedoso, fue el ascensor más miedoso con el que me he montado en toda mi vida. Yo pensé que el más miedoso había sido el del Metropolitano antes de lo que lo cambiaran, y no, es este. Resulta que antes de venir estaba yo en Dunkin' Donuts, aquí al ladito, aquí en la esquina. Entonces ustedes verán que eso es súper elegante, súper bonito y es una multinacional, ¿cierto? Y saben que no había baño accesible. No había baño accesible. Entonces yo entré y estaba buscando el baño accesible. Y llega un empleado y dice, ¿estás buscando el baño? Y yo, sí, estoy buscando el baño. Ah, pues míralo ahí. Y yo, sí, ¿de dónde? Y ahí está. Y yo, pero ahí no hay nada. No, pues vea, yo le abro. O sea, un baño completamente promedio, chiquito, obviamente no cabía una silla de ruedas. Entonces yo le dije, si me daña un riñón es culpa de usted, así les dije. Pero para mi bien y mi gran suerte me encontré un baño accesible en este restaurante tan bonito, entonces los quiero felicitar por su accesibilidad, sea lo que sea. Entonces muchas gracias, necesitamos más sitios accesibles porque las personas con discapacidad también salimos a la calle. Entonces vamos a hablar de el segundo estereotipo, que es, se relaciona más o menos con el primero, y es que las personas con discapacidad siempre están felices y son la mata del positivismo. Entonces, no falta, pues, uno sale a la calle y entonces dice, ay, es que uno que se queja por cualquier cosa, mira, las que toda feliz a toda hora sonriendo. No, qué belleza. Entonces, uno empieza pues con esas cosas y sinceramente no somos los mejores en algo necesariamente y no siempre estamos felices. De hecho, yo no sé cómo hice para graduarme del colegio con las matemáticas, o sea, física, química y cálculo. Yo siempre perdí esos, es más, casi siempre estaba a punto de perder el año por esas tres materias. Y la gente me preguntaba, entonces tú eres la mejor del salón. O sea, sí. Y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, tienes discapacidad pero eres la mejor del salón, es como si el universo te diera una compensación extraña. No, uno no necesariamente es el mejor en alguna cosa o en la otra. Yo era tan promedio como el resto, incluso era, como les digo, súper mala en matemáticas, entonces pues la gente tiende a pensar y uno se empieza a meter como un cuento propio, no, es que si yo tengo discapacidad yo tengo que ganar todo. Pues uno se empieza a meter como un cuento más raro y es porque la misma sociedad te lo va metiendo, pues es como que no, tú tienes que ser la mejor, tú tienes que demostrar que puedes ser la mejor en algo y no necesariamente. Entonces, pues de hecho tampoco me habían haciendo presentación de PowerPoint, por eso no hice nada, verán. Entonces, somos como cualquier persona y a mí, mi caso particular, me da el mismo mal genio que a cualquier mujer por cualquier cosa, pues por las cosas que le dan a uno mal genio normalmente. Entonces, sí, hay que quitarse como esa idea de que uno es feliz, positivo e inspiracional. Pues esa, o sea, y incluso las mismas personas con discapacidad tenemos que contribuir a quitarnos esa idea, la misma sociedad. Pues es como que no, a mí no me coja de parche. Por ejemplo, yo pensaba con la visita del Papa. Pues yo no fui a ver el Papa, pero ustedes saben que siempre el que tiene discapacidad lo ponen de primero y uno a veces se aprovecha de hecho, pues muchas veces lo hago para mi beneficio, ¿cierto? Cuando voy a conciertos, eventos, cualquier cosa, siempre me voy de primera. Cuando quiero saludar al artista, por lo general lo logro cuando voy en silla de ruedas, uno siempre logra cosas. Pero con la visita del Papa, si la gente quería saludar al Papa, pero entonces ¿qué pasa? Cogen a la persona con discapacidad y esa es la que la filman, esa es porno inspiracional. Entonces no se dejen meter ideas de porno inspiracional. ¿Listo? Vuelvo al tema porque es que es como el más importante de hoy. Como la misma cosa. Bueno,
Entonces, hablando de porno, hablando de porno, hay una otro estereotipo muy popular que piensa que las personas con discapacidad no tienen pareja y son asexuales, obviamente, o sea, nada que ver, o sea, eso no es conmigo, nada que ver. Entonces, falso, falso, eso es falso. Cualquier persona que tenga discapacidad se los puede ver. Sí, también las personas con discapacidad sufren cuando alguien no las quiere por las mismas cosas que cualquier otra persona. Entonces eso es otra idea, porque es que normalmente el tema que les hablaba, como lo que tiene que ver con sexo, porno, todo eso siempre es vendido como para cuerpos correctos. Entonces ustedes jamás van a ver un comercial de cualquier cosa con una persona con discapacidad. O sea, una persona con discapacidad haciendo un comercial de ropa interior, pues jamás lo van a ver. O una persona con discapacidad incluso haciendo un comercial de perfumes, pues tampoco lo van a ver. Y tampoco van a encontrar pornografía de personas con discapacidad, jamás la van a encontrar. Pues son cosas que están como prohibidas. O sea, la sociedad no admite ver eso, le parece incómodo, le parece como que eso no existe. O sea, ocultemos lo que no existe, ¿cierto? Entonces es un tema muy importante también, para que se lo lleven como rompimiento de mitos de esta noche. Hay muchas que obviamente tienen pareja y se casan y todas esas cosas, creen que uno se va a quedar como soltero toda la vida, y pues no necesariamente todas las personas con discapacidad pasa eso. Sí, los que no tenemos parejas, porque muchas veces escogemos no tener pareja, pero no es porque, ay, pobrecita, nadie la quiere, ¿cierto? O también pasa que se piensa que las personas con discapacidad se vuelven muy dependientes a su pareja, eso pasa también, que, ay, no, yo no la puedo dejar porque tiene discapacidad y se va a matar, pues pasa, o sea, yo les digo eso porque es lo que pasa. No, nada que ver. O sea, todas las personas podemos desarrollar un poder interior que no tiene nada que ver con la discapacidad. De hecho, aquí otra anécdota que les cuento. En marzo tuve un accidente y me fracturé. Mejor dicho, casi me mato, pero fue porque me aporré mucho. Entonces la gente, ay, es que tú eres una guerrera. O sea, a mí las fracturas me vienen igual que a todo el mundo, sino que todas las personas en momentos difíciles logramos sacar como un poder interior. O sea, no tiene nada que ver con la discapacidad. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, es como empezar a desligar todas las cosas inspiracionales de la discapacidad, porque es que no tiene nada que ver todo, pues, con eso. O sea, no es como que incluso, o sea, uno conoce pues personas con discapacidad que no tienen esa, como esa autoestima o esa capacidad de desarrollar ese poder interior. Entonces ahí vemos que no es una cosa que esté ligada necesariamente, sino que son cosas que uno va desarrollando como con la vida, pues no tiene nada que ver. Bueno, otra cosa, y es que ustedes, como decía por ahí mi introducción a esta charla, veían que usted piensa en discapacidad y usted se imagina como una persona con una cobijita en las piernas yendo al médico o a una clínica. Entonces, esa es como un cliché, ¿cierto? Y ahí va esto, y es que se piensa que las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad no pueden llevar una vida autónoma, y eso es mentira. Es decir, yo asumo y entiendo que hay discapacidades muy, muy complejas que requieren de asistencia permanente, es una realidad que existe, pero no todo el mundo lo pueden meter al mismo paquete, porque hay mucha gente que logra desarrollar muchas capacidades y no necesariamente requiere asistencia. Entonces, estoy segura que aquí a mis queridos compañeros que están en silla de ruedas aquí, les ha pasado esto, y es que vos vas por la calle y llega la gente, te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? No, yo puedo, no, venga. O sea, son cosas como que o sea, me ven tan mal, ¿cierto? Entonces, no necesariamente es así. Lo que nosotros necesitamos, las personas con discapacidad, más que una asistencia ahí permanente, que hasta pues me peinan, o sea, no, tampoco. Ese tipo de cosas no lo necesitamos. Se necesita es como romper las barreras actitudinales, sobre todo, que es lo que me separa del resto de la sociedad, las barreras comunicativas, que también me separan del resto de la sociedad, y enseguida voy a hablar más de ese tipo de barreras, y las barreras arquitectónicas, que es los que me separan del mundo físico. Entonces, las barreras arquitectónicas, o sea, yo no podría estar acá si no hubiera el ascensor rudimentario que les dije, no podría estar acá, que agradezco mucho que exista, de verdad que sí.
si no estuviera no podría estar acá. Entonces es romper las barreras arquitectónicas y eso es lo que nos falta. Y lo que le faltaba a Dunkin' Donuts también a la super multinacional, que por cierto, si aquí hay algún abogado que me digan si puede mandar eso, por favor. Si no hay, pues que me averigüen, por favor, porque de verdad estoy pensando que lo debería poder demandar, porque eso es romper la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, claro que sí. Exacto, porque de hecho el local es súper bonito y tiene una rampa súper cómoda incluso para subir. Pero entonces yo les dije, pero ¿cómo así? O sea, si tienen rampa y no tienen baño, pues quiten la rampa, digan que aquí no pueden ver personas con discapacidad, así les dije. Pues o sea, les dije que estaba peleando antes de venir acá. Pero eso es como mi cotidianidad realmente, yo termino peleando con todo el mundo todos los días por cualquier cosa. Mis amigos aquí presentes lo saben. Y sí. Bueno, entonces yo vuelvo aquí a mirar mi pastel porque me pierdo todo lo que le hablo. Entonces, la discapacidad, la inclusión real se hace rompiendo esos tres tipos de barreras. Entonces, para que no se les olvide, arquitectónicas, comunicativas y actitudinales. La principal de ellas es la de actitudinales, porque eso es lo que nos separa de la sociedad. Y aquí va mi siguiente estereotipo, y es que las personas, o sea, tú vas por ahí por la calle, sea lo que sea, y la gente no sabe cómo hablar de uno, no sabe qué hacer, cómo acercarse a uno. Entonces nos pasa a todos que uno está ahí y uno es como, ay, ¿cómo le hablo a ella? Ay, disculpa, es que eso se te cayó, o sea, como una pena y una cosa que uno es como, pues, normal, ¿cierto? Y es eso, existe una barrera implícita entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. ¿Por qué? No sé, pero existe y uno mismo es la que lo tiene que romper. Porque sabemos que las personas del común no lo van a hacer, entonces uno tiene que llegar y romperlas. Entonces por eso es que estoy aquí hoy, por ejemplo, porque uno tiene que enseñar y mostrarle a las personas cómo es como la realidad más o menos. Más o menos porque la realidad es muy extensa y relativa. Entonces, hablando de estas barreras, les voy a contar otra anécdota que me encanta contarles cosas. Y es que a principios de este año estuve en la alcaldía de Envigado llevando mi hoja de vida de politóloga. Ya conseguí trabajo, pero en ese momento no tenía trabajo. Entonces fui a llevar mi hoja de vida y fui hasta el despacho de Raúl Cardona, el alcalde de Envigado. Entonces, yo normal, o sea, no la quería con el ánimo de que quiero conocer al alcalde y la foto para el Facebook del alcalde. No, porque es que realmente aquí, pues qué pena con el que le duele y todo. Me parece que el alcalde es súper politiquero, de amigado, pues yo no sé nada, ¿cierto? Bueno, porque es que, o sea, llegan los niños, ay, bueno, Felipe me pidió que pintáramos la escuela, aquí estoy con Felipe. Ridículo me parece. Bueno, el caso es que yo fui con el ánimo de dejar mi hoja de vida de profesional en su despacho, como a ver qué hay, pues, ¿cierto? Entonces yo llegué, y entonces llegué con mi hoja de vida en la mano, y ahí estaba la secretaria del alcalde. Buenas, vengo a dejar mi hoja de vida. Y adivinen cómo me estaba mirando. Era como, ¿vas a dejar tu hoja de vida? Oh, yo sí, mi hoja de vida. Bueno, ay, bueno. Yo se la entrego al alcalde. Yo, ¿cómo es que es su nombre? Perdón, Lina. Ay, bueno, Lina, entonces estoy pendiente. ¿A qué número te tengo que llamar? Así le dije. Bueno, me dio un número ahí y me fui. Como a los 20 días me llamaron de la alcaldía de Envigado. Y me alcancé a emocionar tanto, ustedes no se imaginan, porque llevaba 2 años desempleada. Buenas, Valeria, te estoy llamando de la Secretaría de Bienestar Social de Envigado. ¿Cómo estás? Y yo, bien, pues como así, ¿cierto? Entonces, bien, ah, bueno,
Mira, lo que pasa es que tu hoja de vida me la mandó directamente el alcalde porque te vamos a ingresar al programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y yo, no, yo no quería eso. Pues casi lloro. Pues. Pero entonces, quiero que nos reunamos. Y yo, bueno, ven el martes, listo. Yo, bueno, voy a ir, pues vamos a darle una oportunidad al municipio, ¿cierto? Fui. Sí, me hablaron bellezas, pues, es que este programa es muy bonito, es que aquí uno consigue trabajo ya, bueno. Resulta que mi perfil no se adaptaba absolutamente nada a lo que tenían allá, porque yo soy politóloga, y la mayoría de personas, porque la sociedad es así, excluyente, no tenían, casi todos apenas estaban por graduarse de bachillerato. Porque existe, esas barreras nos hacen a que las personas con discapacidad, muchas personas no tengan acceso a una educación completa, una buena educación, una educación digna de cualquier ser humano, la exclusión de la sociedad lo hace que pase, entonces es una realidad, ¿cierto? Existe. Entonces yo dije, no, pero es que mira, a mí me gustaría trabajar acá, pues, pero directamente en la secretaría, pero como para ayudar a empezar a cambiar esas realidades, bueno, todo lo que empecé a decir, sí, listo, te llamamos. Entonces me empezaron a citar a todos los talleres de eso, este, talleres de aceptación de la discapacidad, y yo era como, y yo era como, no, pero no, es que no puedo ir, no, se me ocupa, pues, yo sacándole el cuerpo a todo eso, porque yo decía, pues realmente yo no es lo que estoy buscando, pues eso es para que lo aprovechen otras personas que realmente lo necesiten, o sea, yo como le voy a estar aquí gastando presupuesto al municipio en algo que yo realmente no necesito, ¿cierto? No, entonces, bueno, ya menos mal, tengo otro trabajo, un trabajo que me hace muy feliz, entonces, y me paga así. y lo conseguí sin nada que ver con discapacidad, no tengo absolutamente nada que ver con discapacidad en mi trabajo actual. Trabajo en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Seguridad, entonces no tengo nada que ver con discapacidad, no veo gente con discapacidad en ningún momento, pero y es súper bueno porque además ni siquiera hablan de mi discapacidad, o sea, yo no importa mi silla ya, entonces es súper bueno. Entonces a lo que voy es que en las administraciones públicas incluso, que no solo en la sociedad, sino en las administraciones, existe esa segregación. Porque es que hay una cosa, y pues como no tengo presentación no se los puedo mostrar, pero por ahí hay como un planito donde muestra inclusión, segregación, exclusión y otra que no me acuerdo. Inclusión es que todos estamos en lo mismo, o sea, yo no tengo que hacer programas de inclusión laboral, o sea, yo no tengo que hacer, no sé, recepción de hojas de vida para personas con discapacidad, talleres para personas con discapacidad, es que casi es que hacen bares para personas con discapacidad, pues casi estamos al borde de hacer eso, y eso no es inclusión. O sea, inclusión es que yo venga acá con ustedes a tomarme una cerveza y no pase nada, eso es inclusión. Entonces, estamos todavía desde las administraciones en políticas segregadoras, ¿cómo así? Que todo es para personas con discapacidad. Y eso es lo que se está como disfrazando de inclusión, ¿cierto? Entonces la gente, sí, es que aquí somos súper incluyentes en este municipio porque es que tenemos un programa de baloncesto para personas con discapacidad. Eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Entonces, eso es algo que desde la sociedad civil, pues no es que podamos hacer mucho, pero desde la sociedad civil lo que podemos cambiar es precisamente cómo vemos a las personas con discapacidad. O sea, hay que verlo como un semejante, o sea, una persona más de este mundo gigante. Una persona más, no como, ay, mira, es que el enfermito, qué pecado, es que, ¿cómo hará para levantarse todos los días? Eso es lo que piensa como a pasar por la cabeza de todas las personas. Y para eso, unas últimas anotaciones, ya que ya vamos como terminando, y es que la discapacidad no está mal. O sea, la discapacidad es una situación de la vida y listo. O sea, no es ni buena, no es mala. No tiene pues como una categoría de ese, en ese sentido, ¿cierto? Entonces por eso mismo es que se han inventado un montón de términos que no me gusta ninguno. Términos para referirse a la discapacidad. Entonces salieron con capacidades diferentes, capacidades especiales, persona diferente de no sé qué, unas cosas pues súper extrañas, diversidad funcional. Pues eso no es real. Lo único que es para mí está claro, correcto, es persona con discapacidad. Y eso no tiene absolutamente nada de mal, ni nada que yo tenga, ay no, qué pena decirle así. No, no tiene nada de mal.
¿Por qué? Porque si yo hablo de capacidades diferentes, ¿qué es una capacidad diferente? Es como si yo pudiera volar, como si yo pudiera venir aquí a leerles el pensamiento a todos, eso es una capacidad diferente. Pero yo puedo hacer las mismas cosas que cualquier persona, solo que adaptadas a mi persona, pero son las mismas cosas. Entonces eso no es una capacidad diferente y no es una capacidad especial. Entonces yo alguna vez hablaba de esto con alguien y me decía, pero es que es porque tú no conoces a mis primitos, que es que le faltan las manos y entonces ellos pintan con los pies. Y yo, eso no es una capacidad especial, es una capacidad adquirida ante una falencia. Y entonces ya, no hubo nada que más discutir ahí. Porque sí, o sea, no hay que disfrazar y no hay que tratar como de cambiar las cosas. Entonces, si nosotros empezamos a como cambiar el término, no hablemos de discapacidad porque está mal, ¿qué sigue pensando la sociedad? Que la discapacidad está mal, que ir en silla de ruedas está mal, que todo lo que sea fuera del promedio está mal. Y entonces ahí es cuando te miran raro, cuando no te hablan, cuando no te ayudan, es como, ay, pero entonces, ¿qué? ¿Vos trabajas? Pues son cosas pues que no ayudan. Entonces el término correcto siempre va a ser persona con discapacidad y no está para nada ofensivo ni nada que ver. Entonces lo malo, cuando empezamos como a disfrazar la discapacidad o intentar hablar de otro tipo de cosas como ocultando lo real, es que muchas personas con discapacidad empiezan a decir, es que yo estoy mal, no, es que yo no encajo en esta sociedad, no, es que yo soy diferente, es que yo no salgo a la calle porque es que yo soy diferente. Yo no soy importante y eso es lo que le empezamos a meter a la gente y a los niños. O sea, hay niños que tienen discapacidad que están pensando que ellos están mal y están empezando a crecer con la idea de que ellos están mal y ellos no están mal, nadie está mal. Nadie está mal en esta sociedad, todos estamos bien. Pues si lo quieren poner en alguna categoría, ¿cierto? Entonces, otra cosa importantísima es que la inclusión no se puede enseñar desde una... digamos desde vallas en la calle, desde programas así, no, la inclusión se enseña en el colegio. Por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, no logré, bueno, pequeña de edad, no pude estudiar en un colegio, digamos, para niños promedio, porque ninguno me recibía. Entonces estudié en un colegio, hasta quinto de primaria, en un colegio que mezclaban niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Entonces los niños que tenían discapacidad, entre ellos había muchos que tenían discapacidad intelectual y entonces tenían autismo, pues tenían un montón de discapacidades que requieren de una enseñanza, digamos, para ellos especial. Entonces uno estaba ahí, entonces uno se podía ver tranquilamente todo el año sumas hasta que ellos aprendieran a sumar. Pues era un colegio que trataba de propiciar la inclusión, pero realmente nunca había inclusión, porque la inclusión estaba, entre comillas, dentro del aula, pero salías del descanso, y los niños con discapacidad solos, y los niños sin discapacidad solos. Pues nadie jugaba con uno, o sea, conmigo nadie jugaba, pues. O sea, yo llevaba las Barbies porque mis compañeritas del salón jugaban Barbies y nadie jugaba conmigo, o sea, yo jugaba sola porque nadie jugaba conmigo. Es súper triste, yo sé, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué es eso? En ningún momento se enseñó inclusión, y alguna vez me preguntaban, ¿pero en tu colegio enseñaban inclusión? ¿O había como alguna charla en el salón que hablara de inclusión? Jamás en la vida. Entonces la inclusión no se enseña desde los colegios, no se le enseña a los niños pequeños. Entonces, uno está en cualquier parte, llega el niño pequeño, niños, mami, ¿pero ya qué le pasó? Giovanna, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? O sea, sí, cierto. Entonces ellos como que los mismos padres los enseñan a separar, o sea, como, no le hables a ella, corre, pues, o sea, unas cosas, no, a todos nos pasa, o sea, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, pues. Entonces los padres de los niños, si alguna vez van a tener hijos, enséñenles a incluir a todo el mundo, por favor. Es eso, la inclusión no se está enseñando y nunca se ha enseñado porque desde tiempos, décadas atrás, uno era el fenómeno. De hecho, uno hacía parte de los circos, pues, de hecho. Uno era del circo, uno era un fenómeno, había gente con discapacidad que no salía de una jaula en sus casas, pasaba porque uno era un fenómeno, uno es un castigo de Dios. Entonces, pienso que todo lo del Papa hizo fue como reivindicando esa vieja idea que también implantó la Iglesia, de que uno es un castigo de Dios. Entonces, creo que toda la cosa, la parafernalia y todo eso,
en parte puede interpretarse como una especie de reivindicación. Pero entonces, para ir cerrando, creo que las conclusiones de hoy es que tenemos que romper las barreras que están en todas partes, empezar desde todo el mundo, enseñar a incluir, incluir, dejar la bobada, dejar de pensar que somos como la inspiración. Es que ella me inspira, pues no, no, o sea, sáquense la idea inspiracional de la cabeza, o sea, si quieren inspirar, en serio, lean lo que sea, pues Paulo Coelho, pues, sinceramente me parece horroroso, pero ustedes verán que leen, yo no puedo hacer nada, pero no lo cojan a uno de parche inspiracional, pues que eso es muy feo. Y bueno, las sociedades son plurales, o sea, en las sociedades hay de todo tipo de personas, y tenemos es que tolerar a todo el mundo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, cualquier cosa que quieran decir? ¿No? Tú. Que ella quiere que hable del concierto, ¿cierto? bueno, resulta que, como decían aquí en mi presentación inicial, rebelde de los estereotipos y paradigmas sociales, sí. Sí soy rebelde porque yo no me quedo con un no como respuesta. ¿Cómo así? Yo el año pasado, estoy segura que más de uno me habrá visto por ahí en redes sociales, en televisión, en la prensa digital, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo compré una boleta para ir al concierto de Guns N' Roses en el estadio y allá me dijeron, no, con esa boleta tú no puedes entrar al concierto, tienes que comprar la boleta de platino para que te podamos ubicar. Y si no compras la boleta de platino no puedes entrar. Es más, yo presioné esa respuesta porque fue por redes sociales que yo pregunté, entonces si no tengo la boleta de platino no puedo entrar. Entonces ellos dijeron, no, no puedes entrar. Ay, ay, ay. Entonces yo lo que hice fue coger, hice un pantallazo de todo lo que me dijeron y luego me conseguí unas cuantas personas que me ayudaron a hacerlo un lío mediático realmente y terminé en Blue Radio cabina hablando con la directora ¿cómo es que se llama esa señora? Bueno, una señora ahí del concierto, de Tayrona Eventos, lo digo con nombre propio aquí, para que sepan todos. Y tu boleta también son súper excluyentes para que no se... entonces, ¿qué pasó? Sí, yo siempre, y entonces ahí en ese momento se me unieron muchas otras personas que tenían discapacidades y que también iban para el mismo concierto y les dieron una misma respuesta excluyente y que nada que ver. Entonces terminé pues en un lío. Por ahí se filtraron unos audios que me dijo un conocido que trabaja en el evento y me decía él así, pues yo los filtré, se filtraron, no, yo los filtré. Decía como, pero es que esto es un evento privado, nos podemos reservar el derecho de admisión, además aquí no importan las personas, importa la plata. Entonces yo, como soy así, entonces yo filtré los audios, el tipo obviamente me dejó de hablar, me sacó de todas sus redes sociales, según él le arruiné su carrera, pues yo no sé, bueno. Entonces yo finalmente le dije, es que por la boca muere el pez, y cuando tú eres excluyente, te tienes que asumir las consecuencias de tu exclusión. Así sea una conversación privada, estás siendo excluyente, yo te puedo mandar. Yo dije eso. Entonces el hombre me dejó de hablar. No importa, más se perdió en la guerra. Entonces, ¿qué hice? Estuve allá en el concierto, logré entrar al sitio que ellos habían dispuesto. Pasé súper delicioso, fue el concierto de mi vida. Bueno, fue el concierto de mi vida y ya para todo evento que voy a asistir ya siempre pregunto y ya estoy como lista con el arsenal de respuestas posibles, incluso aquí con mi queridísima Daniela, vamos el año entrante para otro concierto pero en Bogotá, entonces ya incluso les pregunté a los organizadores cómo era el tema de logística y accesibilidad,
No, súper bien, excelente. Puedes entrar con la boleta ya, ay, qué dicha. O sea, ya como que vamos aprendiendo lentamente a que las personas con discapacidad no solamente vamos a citas médicas, o sea, vamos a muchas partes y pasamos muy bueno. Entonces, o sea, pasar bueno no tiene que ver con las ruedas de una silla. O sea, es como con cuestión de actitud, ¿cierto? Entonces vamos para el concierto, ¿cierto, Dani? Bueno, entonces ahora sí, ya los dejo ir. Muchas gracias por todo. ¿Alguna otra pregunta, duda, lo que sea? No, lo que, sí, como decir algo, es porque oyéndote, lo que yo te podría decir es que sí sos inspiracional, así que yo, pero un momento, porque no es por eso, sino por esas luchas que les toca hacer a ustedes, que cuando uno está de este lado hay unas luchas que no da. No que las veas así, pero vos las haces. De vos, exacto, ¿qué? No, sí, es que. Es como que sí. Uno a veces tiene unas luchas, incluso como comunidad, se nos vienen unas cosas y nosotros nos quedamos callados y asumimos y seguimos. Uh-huh. Es más bien, lo estoy viendo es como por ese lado, porque a nosotros nos pasó que algo nos está pasando como parte del poblado, de dispensación, unidad, así la mitad ahí. Y empiezan a tomar arbitrariedades con el código, pues, de que, pues, nos aíslan del parque y como sociedad, nadie da la pelea de, por eso, ¿sí o qué? Así están conectados todos los que venimos ahí desde hace 20 años, claro. Entonces, por ese lado, digo que es bacán, pues, como inspiracional, porque son luchas que cualquiera puede dar en un montón de situaciones. Pues realmente sí, o sea, uno no se puede sacar de que la idea de que a mí no me gusta el porno inspiracional es como que ustedes, estoy segura que más de uno, sobre todo las personas que ya pasan como de los 40, que les mandan WhatsApp todo el día, que es como, ay no, mira al niño tan hermoso, da gracias a Dios por lo que tienes hoy, porque es que hay gente que está vuelta a nada, o sea, tú tienes que estar agradecido, o sea, es como una cosa que eso usan las personas. Yo asumo, y es que uno nunca se va a poder quitar la inspiración de acá, o sea, el hecho de uno estar acá ya te hace inspirador, sea lo que sea. El tema, y lo que yo me refiero, es que no lo pueden coger a uno de inspiración por el simple hecho de tener discapacidad. O sea, yo digo, a mí felicítenme, a mí denme premios, si me los van a dar, denme lo que quieran, pero por lo que hago. No por el hecho de estar en silla de ruedas o tener discapacidad. Porque es que hay mucha gente y pasa que hay personas, incluso por ahí leía una historia de una chica que le iban a dar un premio en su, como ella vive en Australia, en su condado le iban a dar un premio por tener discapacidad y los papás le dijeron como ella no ha hecho nada, ¿qué le van a dar? Pues, y es real, o sea, si uno no ha hecho nada, no merece nada. Uno tiene que recibir en la medida que aporta, ¿cierto? Entonces, si yo, pues, por el hecho de tan linda Valeria, démosle un premio, no, pues, no he hecho nada. O sea, cuando haga algo, de verdad, pues, ahí miramos qué hacemos, pero ahí, esa es como la inspiración. Inspirar como a otros a moverse, o sea, no inspirar a estarte agradecido por los pies que tienes hoy para utilizar, no. Pues, eso no me gusta. Entonces, ya, pero muchas gracias por todo lo que me hiciste. Y a ustedes, gracias. Si alguien más me quiere preguntar cosas. Ah, bueno, cuéntame. Tengo dos preguntas. Dime. Para ver si me puedes explicar. Pues hay una línea, una delgada línea que quiero que me ayudes a diferenciar entre inclusión y segregación. Ok. Porque no sé, pues, porque digamos en el época pusiste de que las personas, de que hay un grupo para jugar para los sexos, eso es porque es segregación si antes les están hablando. Ok, perfecta tu pregunta. ¿Y la otra? Y la de cuando una broma. Ok, perfecto. Pues yo les voy a hablar obviamente desde mi propia experiencia, pues yo no quiero herir susceptibilidades porque realmente hay muchas personas que se ofenden con cualquier cosa y pues yo voy a empezar es por ahí. O sea, a mí a estas alturas de la vida, a mí ya nada me ofende, pues a mí, Valeria Jiménez, ¿cierto? Pero hay gente que hay muchas cosas que la puede ofender y no necesariamente con discapacidad, hay gente que es demasiado sensible, o sea, eso lo hay que entender. En cuanto a personas con discapacidad, eso, si tú quieres hacer una broma o algo así, lo que sea, es mirar a la persona simplemente. Y si es tu amiga, o sea, por ejemplo, Daniela, que es mi amiga, y nos mantenemos así pegadísimas, Daniela me molesta, todo eso, y yo, ay, bueno, sí, igual, pues, pero, o sea, fresca, ¿cierto? Y tengo amigos que me hacen las mismas bromas, lo que sea, y a mí ya no me importa nada. Yo te pongo de ejemplo porque eres mi amiga presente, tú también.
Jasmine, pero tú no me haces bromas. Entonces, es como mirar con la persona que estás. Pues yo no puedes estar como que estoy en el metro y se monta la silla rueda y me río de él. Pues no, o sea, nada que ver, ¿cierto? No, 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 Daniel, es un amor. Te amo. En el caso, por ejemplo, que estamos en la universidad y alguien empujó a Valeria, entonces como ella tenía una silla eléctrica, entonces uno decía, aplastarle con esa silla, pues como bromas así. Atropellalo, dale duro. O sea, sí, bueno, las cosas. O sea, es que si uno es amigo, se burla. Es que por eso, es que eso es lo que le digo a él. O sea, si Dios tiene su... tu amiga, tu amigo en silla de ruedas, hay muchos que uno se aguanta el bullying porque es amigo, parcero, pues de uno. Ahora, con el desconocido ahí, pues sí, ya, o sea, hay que mantener como la calma, pero si es como tu amigo cercano y vos lo conoces, pues dale. O sea, eso es como muy dependiendo de la persona. A mí a estas alturas, a mí nada me ofende, a mí ya nada me ofende, pero hay gente que se siente ofendida por cualquier cosa. O sea, yo no puedo ya saber sobre otros. Y sobre tu pregunta de la inclusión y esto, mira, es tan sencillo como esto. Segregación es como quien dice, vamos a ver qué te digo, vamos a crear un sitio, vamos a crear un bar para que solamente vengan personas con discapacidad. Eso es segregación, es un ejemplo, eso no existe pues, pero es un ejemplo. Vamos a hacer un programa de recepción de hojas de vida para personas con discapacidad. Eso es segregación. ¿Qué sería la inclusión en ese caso? Yo recibo hojas de vida y recibo hojas de vida de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Eso es inclusión. Porque a mí no me importa la condición de la persona. Eso es inclusión. Segregación es que, ah, no, tú tienes discapacidad. No, 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 usted no puede estar en esta convocatoria. Tiene que ir a la otra convocatoria. Eso es segregación. Cuando se hace una diferenciación en aras a tu condición. Hay cosas que son positivas en el sentido de que, ok, que creen un baño accesible, pero realmente ese baño accesible no es para mí sola. Ese baño accesible puede entrar todo el mundo puede entrar a ese baño, pero está disponible para mí. ¿Sí? Eso es un ejemplo de inclusión. Crear un baño accesible que puede entrar cualquier persona, puede entrar a ese baño. Eso es inclusión. No sé si respondí a tu pregunta. Entonces, por ejemplo, los parqueaderos que son excluidos por ser... Pues realmente en ese parqueadero se parquea todo el mundo. Es un par... pero, o sea, lo crean. No, pero hay gente sin pena, pues. Sí, o sea, teniendo como en un sentido estricto el significado, pues yo diría que sí podría ser segregación. Sin embargo, todo lo que sea como en sentido positivo y de romper las barreras, pues nunca va a ser tal, no, nunca va a ser algo negativo. O sea, si yo llego a un sitio, pues porque yo tengo el privilegio de movilizarme en carro particular, si yo llego a un sitio y veo que está el espacio, eso me abre que yo puedo entrar a este sitio, puedo comprar, puedo estar en cualquier parte de este sitio. Eso me está abriendo el lugar. Pero es que el tema de los parqueaderos es algo mucho más, que va mucho más allá de la segregación. O sea, ahí no habría manera de hacer inclusión en los parqueaderos, a no ser que todos sean del mismo tamaño de amplios. Porque el tema de los parqueaderos es que son amplios para uno tener la facilidad de bajarse, de montarse, todo. Cuéntame. Valeria, pero también tiene que ver con el caso de los parqueaderos, es que por 100 parqueaderos hay uno con discapacidad y necesitamos unas determinadas especificaciones y medidas, ¿cierto? Claro que sí. Que si todos los parqueaderos tuvieran las medidas amplias, no tendríamos que hacer parqueaderos especiales. Exactamente. Exactamente. Sí, porque yo creo que ese es un sentido más como de necesidad real. Pues es como el tema de los baños, pues por ejemplo. Ahí no es, pero ya como cosas más subjetivas, como tema de inclusión laboral, recepción de hojas de vida, eso sí, pues me parece ridículo que haya hojas de vida para personas con discapacidad. O sea, ¿qué tiene que ver? No tiene nada. Vamos, sí, por allí me están preguntando. Ah, bueno, dime. Por ejemplo,
Pues mira, yo pues no he estudiado como muy a fondo el tema, pero alguna cosa sí. Y es que yo pienso que la interdicción es como un instrumento muy delicado, porque se ha utilizado mucho, es como para aprovecharse de los beneficios que otorga, o sea, como que, esa persona no puede tener una cuenta bancaria, entonces yo le manejo la plata, o sea, son cosas como que se ha utilizado como mal, o sea, un instrumento que se ha usado mal. ¿Qué pienso yo? Hay personas que, y conozco personas con discapacidad intelectual que son súper capaces de trabajar, que son súper capaces de hacer muchas cosas y de defenderse pues realmente. Y hay otras que no, o sea, hay grados de discapacidad intelectual, hay unas que efectivamente no pueden desempeñarse en un trabajo, hay muchas que sí. Entonces yo creo que el tema es delicado, hay que esperar porque sé que salió un nuevo ley al respecto, a ver qué, como que va saliendo con eso. Porque sería muy chévere y me gusta mucho tu iniciativa, pues como de contratar a esas personas, porque hay muchas que pueden aprender muchos oficios y trabajar y desempeñarse, y finalmente eso es como un ejemplo de inclusión. Y si vos llegas a un restaurante y te atiende un mesero con discapacidad intelectual, eso le está enviando directamente un mensaje a la persona que va, pues de que la inclusión existe y todas las personas existen. Entonces yo pienso que tú podrías estudiar más el tema a fondo con la nueva ley que salió, a ver pues como qué margen de acción te da como para lo que quieres hacer, porque pues yo sí no soy abogada y pues no sé mucho al respecto, pero sí sé que es un instrumento que se ha usado mal. Bueno, continúo por allí. No, yo quería como darle un aporte de pronto complementario a la pregunta que hace la primera delegación y la duda particularmente el tema de los materiales. Y ahí es cuando la que ayuda a entender un poquito el asunto a marcar esa diferencia entre la segregación es la misma diferencia. La igualdad muchas veces es mal entendida, porque muchas veces nos imaginamos que la igualdad significa que a todo el mundo le demos lo mismo. ¿Sí? Y la igualdad lo que nos dice es que todos deben tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma dignidad. Pero los medios para alcanzar eso pueden ser diferentes, entonces ahí es cuando es válida la equidad. ¿Sí? Supongamos, cuando hablamos de un parcial especial o particular para las personas sordas y las ruedas, se hace no porque ellos tengan privilegios, sino porque se entiende el derecho de tener una silla de ruedas que exige darle un espacio más amplio para que se pueda abrir los movimientos no contra el paro, para que la vida se pueda bajar, etcétera, etcétera. Entonces se habla de equidad porque se les está dando un medio que es diferente, pero para cumplir el mismo propósito, para lograr el mismo derecho que tienen las demás personas, por decir algo. Si aquí en Victoria Rey ya recibimos una persona que tenga discapacidad visual, entonces no sabemos de cómo se puede acceder a la información de la parte, si necesitaríamos tener una parte de la parte. Sería muy chévere que todas las cartas tuvieran algo, porque así, al mismo tiempo estamos dando un mensaje a todos de que aquí la diversidad es teniendo cuenta, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque tengamos dos o tres cartas disponibles para que una persona que llegue pueda acceder al menú, está bien, porque le estamos dando la misma oportunidad que le estamos dando a todos, y es que por sus propios medios llegue a acceder a la información y pueda hacer, digamos, lo que están necesitando. Pero sabes que los medios pueden ser distintos siempre y cuando las oportunidades de derecho a la dignidad estén. Bueno, no, sí, y ahorita que hablaste de cartas me acordé de una cosa. ya los voy a dejar tranquilos. A mí hace algunos años yo llegaba a cualquier restaurante con cualquier persona y no me daban carta, pues. Y entonces es como que la gente pensaba que yo no sabía leer, pues era súper charro, porque como ahí la vemos como tan chiquita, que es que más que no lee, no importa, no leemos, pues, bueno. Y no me daban carta, y yo la tenía que pedir, o sea, porque es que yo hay veces llego y la mesa me llegó con, entonces, pues no alcanza uno, ya, cerré con esa anécdota de la vida. Ahora sí, muchas gracias a todos. Bueno, como siempre, para despedir entonces lo doy porque quiero invitarlos a los que hay este jueves, recordar que ya nos bajamos los jueves a las 7 de la noche y además este jueves nos vamos para Pascal en el centro, ahí a media cuadra de las Torres de Bombonao. Ese día, como decía ahora, hay una de las nuevas propuestas del FAIRE que se llama Grafologías, son entrevistas con personajes del cómic y la fotografía
y la ilustración, y va a estar Gemar Vélez, que es fotógrafo, y se llama Tres Tiempos en la Mirada. Entonces eso es lo que tendremos el jueves en la Pascasia. También recordar que lo olvide el aporte voluntario, si no les llegó el tarrito está por acá, y pues yo estaré detrás de la barra recibiéndoles si quieren otra cerveza o el pago de la cerveza. Muchas gracias y feliz noche. Otro aplauso para Valeria y muchas gracias.